El alcalde Jeffrey Montoya informó en sesión municipal que en conjunto con los demás representantes de la Federación de Municipalidades del Sur se hizo una visita a la planta de valor agregado que está ubicada en Aguabuena de Cotobruz. Se trata de un proyecto que en cuanto a infraestructura ya está listo. Ahora se está en análisis de los beneficios y la forma de operación de este lugar. La infraestructura en cuanto a lo que es en sí las instalaciones ya fueron construidas y pudimos tener pues la... Tanto el señor presidente municipal y mi persona como representantes de FEDEM Sur pudimos ir a esas instalaciones en donde pues tuvimos el estado de situación por parte de uno de los personeros del MAC, como quien estaba ahí nos contaba un poco la situación. Ya la infraestructura está, insisto, sigue la etapa del equipamiento que debe ser un aporte de INDER, en donde pues en este momento está en un estado de situación de determinar con exactitud cuál va a ser el beneficio, la forma de operación, el funcionamiento de ese sitio. La intención es que diferentes productores de la zona sur lleven la materia prima para darle valor agregado. Dentro de la información general que se tiene es que alrededor de 62 potenciales usuarios de ese sitio serán los que se beneficien con eso. ¿Y cuál es la intención de ese sitio? A ver, si nosotros producimos mora acá en Pérez Zeledón y tenemos esa materia prima, pues llevamos esa materia prima a ese centro, a esa planta de valor agregado, y a través de técnica, a través de estudios técnicos, se establece a ese productor, a ese que está aportando la materia prima, cuál va a ser el producto que se desea sacar. Si en modo de jalea, si en alguna otra presentación, si algunos otros productos de forma deshidratada, o sea, todo eso se determinará. En ese sentido, detalló que más de la mitad de los potenciales usuarios son de Pérez Zeledón, lo cual es muy positivo e importante. Más de la mitad de los potenciales usuarios son de Pérez Zeledón. Y eso es parte también de lo que queremos que sepamos como generaleños, a pesar de que son instalaciones que están alrededor de 3 horas desplazarse hasta Aguabuena de Cotobruz, y el otro tanto dividido entre los otros 5 cantones de la región Brunca. Se está haciendo pues validaciones técnicas por parte de INDER y luego la forma en que va a operar. A lo que voy con esto es que pues estaremos muy atentos a lo que será, bueno, la nueva administración de gobierno en cuanto al MAC, en cuanto al CNP, en cuanto al INDER, para lo que es la continuidad de este proyecto. En la Federación, a la espera de lo que indiquen las nuevas autoridades del sector agro con respecto a este proyecto. Y lo que más nos preocupa es que es una inversión cuantiosa que ya está ahí realizada, o sea, ya las instalaciones están, instalaciones sumamente bien diseñadas, son cuartos fríos, climatizados, a nivel de refrigeración, con cubículos para los diferentes testeos y estudios técnicos para esos diferentes productos. Así que pues la siguiente etapa, y en la cual pues hay mucha preocupación por parte de las mismas autoridades del MAC, es si efectivamente la siguiente etapa de equipamiento realmente la va a cumplir el INDER, y se está en esa etapa. Y sepan pues que estaremos muy atentos a nivel de la propia federación, o sea, los 6 cantones, acá estaremos muy atentos. La obra mide 1.124 metros cuadrados. Se construyó en un terreno de 20.000 metros cuadrados donado por el gobierno local de Cotobruz. La inversión total fue 2.600 millones de colones.